Vamos a viajar por el aire de la radio al otro extremo del país. Nos vamos a ir a la provincia de Jujuy porque allí nos atiende en esta mañana muy amablemente Héctor Espinosa, colega, periodista y responsable también de la gerencia de noticias de Radio Universidad Nacional de Jujuy. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenos días. Florencia Basso desde Río Grande, Tierra del Fuego, te saluda. ¿Cómo te va, Florencia? Qué gusto hablar con ustedes desde el otro extremo de la Argentina en una jornada soleada, influenciada por estos aires de calientes de agosto, que son costumbre ya por la región, con temperaturas que para hoy van a superar los 33 grados de máxima. No te puedo creer, ustedes con 33 sí. grados de máxima y nosotros con sensación térmica de 5 bajo cero, ¿podés creer? Bueno, son las posibilidades que te brinda esta geografía tan diversa, ¿no?, que tiene la Argentina. Exactamente. Héctor, nuestro llamado sí, tiene que ver con conocer un poco sobre la realidad de la provincia de Jujuy. Bueno, tratamos desde aquí siempre de tener una mirada federal también y de estar en contacto con los compañeros de las distintas radios universitarias para que nos cuenten qué es lo que sucede en cada provincia. La semana pasada conocíamos justamente sobre la novedad de Milagro Sala, que ha comenzado una huelga de hambre. Si nos podés actualizar, ¿cuáles son las últimas noticias que manejan desde allá? Bueno, la situación de la dirigente social y diputada del Parlasur, Milagro Sala, está cada vez más complicada en relación a que aquí el gobierno de Gerardo Morales, a través del servicio penitenciario que lo manejan, las autoridades decidieron suspender las visitas que tenía autorizadas en el penal, y por ese motivo ella decidió comenzar una huelga de hambre. Ante esta situación y por ese comportamiento la mandaron a una celda de aislamiento. Es decir, hay una cuestión bastante tendenciosa y muy marcada de este gobierno que no está respetando los tiempos de la justicia, está avanzando sobre cuestiones que debería adoptar la justicia. Es más, ustedes saben que Milagro Sala está esperando todo el proceso que puede desembocar en un juicio detenida, cosa claro, que no ocurre con otros hechos que han pasado en la provincia, ligados también a cuestiones de corrupción, mal manejos de fondos, que se han denunciado, en los que han participado funcionarios del ex gobierno de Eduardo Fellner. Vive una situación bastante compleja. Jujuy hoy está empantanada en cuestiones de este tipo, en donde, hay cotidianamente manifestaciones del Frente de Gremios Estatales ligadas a que les han dado solamente un 11% de aumento para el segundo semestre. Hoy dialogaba con el docente, con el dirigente de la del gremio docente, y hay un congreso de CETERA en donde seguramente van a plantear la situación de Jujuy, sí, porque se cerró la paritaria en ese 11% y van a llevar el mandato para que vayan a una movilización nacional de los docentes, incluidos los de Jujuy. De esta semana también el Frente de Gremios Estatales está saliendo a las calles para reclamar aumentos salariales y despido de personas. Despidieron a 20 mujeres de un municipio acá en San Salvador. Es decir, vivimos una situación que, nos mantiene un poquito empantanado. No avanzamos en estos 8 meses de gestión, más allá de los anuncios que hace el gobernador, como poner en funcionamiento a través del Belgrano, el Plan Belgrano, una ruta que conectaría Salta con el noreste de la provincia, o el lanzamiento también de un proyecto anhelado, que es el que vuelva el tren a la Quebrada y a la Puna. Pero bueno, se ha parado la obra pública, la construcción de viviendas está anunciada para este semestre y todavía no se ha empezado ni con llamadas a licitaciones. Es decir, panorama bastante difícil, como me imagino que también se debe de reproducir
en otras provincias argentinas, ¿no? Sí, la verdad, Héctor, que es preocupante, ¿no? Lo que sucede, bueno, en Jujuy, aquí en Tierra del Fuego, también lo hablaba la semana pasada con tus colegas también en referencia al régimen de promoción industrial, a la industria fueguina, provincias distintas, con realidades distintas, pero con situaciones complejas, ¿no? Desde lo económico, desde lo político. Héctor, coméntanos cómo pueden abordar la información. Es muy difícil en este blindaje mediático que hay en algunos temas acceder a actualizar la información desde lo periodístico. ¿Cómo están trabajando en ese sentido en Jujuy los medios en general? Bueno, te puedo hablar desde lo que pasa en la universidad, que es pública y además que se mantiene gracias a un presupuesto asignado por la Universidad Nacional de Jujuy. Es decir, no nos manejamos con lo que es la pauta oficial, sí. Y en lo que son los medios están muy controlados. Hay un gobierno abierto que ha establecido precisamente una especie de censura a todo lo que sea crítica al gobierno, los controlan, los manejan y los disciplinan a través de lo que se conoce como la pauta. Uh-huh. No es el caso particular de la universidad por el momento, porque tenemos asignado un presupuesto y nos manejamos con ese presupuesto y nos manejamos también con el criterio editorial que tiene la universidad, que es el de visibilizar todas las situaciones que pasan desde lo social, lo político, lo económico. Si escuchan alguna bomba de fondo, son grupos de vendedores ambulantes que han salido a manifestar porque los han sacado de las calles de Jujuy. Se está creando un nuevo circuito, que es un circuito histórico, sí. Donde ya no van a tener cabida, ya va a ser todo de un desarrollo turístico muy importante y, bueno, donde para el municipio los vendedores ambulantes es como que muestran la pobreza que hay en la provincia y afean la ciudad, así que se están manifestando en estos momentos, ¿no? Claro. Volviendo al tema del acceso a la información, bueno, nosotros tenemos la agencia de noticias, que tiene un grupo de periodistas que se encarga de trabajar con móviles, y además tenemos productores periodísticos que nos encargaban de hacer producción de información, así que tenemos así producción independiente. Uh-huh. No nos manejamos con la agenda oficial, digamos, ¿no? Claro, bueno, eso les da un tanto más de libertad quizás para trabajar con un poco más de tranquilidad en este panorama tan complejo que describías al inicio. Sí, por ahora sí, en contexto en donde seguramente las presiones van a venir, porque tienen ahí manejando medios que por ahí arman operaciones contra la propia universidad o contra funcionarios de la universidad, que bueno, que son evidentemente operaciones de prensa para intentar callar lo que se dice desde la radio, ¿no? Desde uh-huh. el medio que tiene la universidad, ¿no? Bien. Héctor, para no quitarte más tiempo antes de sí. finalizar, consultarte sobre la cuestión presupuestaria, que es algo que está preocupando a la mayoría de las universidades nacionales. ¿Cómo está en este momento, cómo calificarías la Universidad Nacional de Jujuy y si se han visto afectados por estos aumentos de tarifas en los servicios públicos? Sí, como todas las universidades, el rector, que ahora también está en la vicepresidencia del CIN, están peleando las asignaciones de nuevas partidas para hacerse cargo de todo lo que es la infraestructura, es decir, el mantenimiento, la luz, el tema de la limpieza, el tema de la seguridad de las diferentes facultades. Se está peleando. Gracias a Dios aquí hay una unidad de lucha entre el gremio de docentes y no docentes con la universidad y están todos en ese criterio de salir a pelear por esos fondos. Bien. Hasta el momento lo van llegando a cuentagotas. Uh-huh. Y con eso se van cubriendo algunos agujeros. No sé hasta cuándo se van a poder mantener, recordemos que estamos en el segundo cuatrimestre y algunas universidades están pensando que, bueno, el tema de la energía. Por suerte ahora en esta época, ya cercana a la primavera,
tenemos más luz de día y por lo tanto las actividades se centran durante el día, ¿no? Claro, bueno, la verdad que preocupa también lo que tiene que ver con, sí, con los presupuestos de las distintas, sí, universidades públicas. Aquí también estamos con, sí, con una situación similar. El rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego estuvo la semana pasada realizando, sí, gestiones en Buenos Aires también con el mismo objetivo, ¿no? De conseguir, sí, fondos para esta universidad y bueno, poder solventar también los gastos en esta segunda mitad del año. Exacto. Así que bueno, estamos en la misma lucha. Héctor, te agradecemos el contacto con gracias, la radio Florencia, de la Universidad de Tierra del Fuego. Quedamos a disposición desde aquí para lo que ustedes requieran también. Cuando quieran venir por Jujuy, esta es la mejor época. Es la época en donde nosotros tenemos las fiestas ligadas a la tradición andina, que son, por ejemplo, la Pachamama. Claro. Durante todo el mes de agosto estamos con esta celebración. Bueno, me encantaría. El año que viene me parece que me voy a tomar caña con ruda con ustedes. Bueno, nos encantaría entonces tenerlos acá, ¿eh? Un abrazo grande, chicos. Igualmente, un abrazo. Que tengan buena semana. Hasta luego. Hablábamos con el colega Héctor Espinosa, responsable de noticias de Radio Universidad Nacional de Jujuy.